La música que escucháis, compuesta por nuestro invitado y amigo Guillermo Cacenave, pionero mundial de biomúsica, de la música embriología, música para embarazadas y bebés, en concreto es esta, Olas de Amor, música embriología, del disco Músico Embriología. También pionero de astrosonía, música astrosonía, para cada signo astrológico, en realidad es metamúsica. Es uno de los grandes precursores de la música New Age, allá por la década de los 80. Es uno de los iniciadores y creadores de la música New Age. Escritor, periodista, fundador de revistas especializadas, productor de vídeos, compositor de más de 100 álbumes, multiinstrumentista, conferenciante, defensor de los derechos de los animales, vegetariano en el siglo XX y vegano en el XXI. A Guillermo se le considera como a uno de los pensadores y comunicadores en palabra y música más originales y polifacéticos del actual milenio, además con un grandísimo sentido del humor. Ha colaborado ya en otro plano, ha colaborado en revistas como Más allá de la ciencia y en el programa Espacio en Blanco. Vamos a escuchar la entrevista. Damos la bienvenida ya a nuestro amigo Guillermo Cacenave. Bienvenido a Mágica Vida, Guillermo. Hola, Nino, ¿qué tal? Pues bien, aquí nos encontramos en la estación de Sants, en Barcelona. Hemos asistido ayer con el motivo de la presentación de un libro, del libro Paseo Inmortal, The Man in Black, de su amigo Martín Frías. Pues hemos aprovechado para realizar la entrevista porque va a ser más complicado si no pillarle. Bueno, Guillermo, háblanos por favor de los comienzos de la música, de la New Age. New Age fue uno de mis comienzos, porque como todo músico empecé desde pequeño, de niño, pero la New Age marcó mucho en los años 80, como tú bien sabes, Nino, en el sentido de que fue un revulsivo, un cambio total en la estructuración de hacer la música. Ya no se buscaba una música solamente para agradar o una melodía para gustar, sino un tipo de conexión, de sintonía hacia el interior, de introspección. La New Age tenía eso, no solo la parte de meditación y de relajación, porque a veces era dinámica, pero la New Age o la música de la nueva era en español, la verdadera intención, la principal motivación era esa, la de un contacto, una sintonía, una búsqueda hacia el interior, hacia vernos hacia nosotros mismos, ayudados por la música. ¿Es un poco lo que buscas tú con la música? En parte sí, porque yo he encontrado eso también en la música clásica y en otros estilos de música, incluyendo el pop y otros tipos, del jazz, la música sinfónica, la música étnica, donde hay momentos, y eso seguramente le ha pasado a todo el mundo, a quienes nos están escuchando ahora, que uno de pronto se pega como un viaje impresionante, ¿no?, con algo que está escuchando, y donde entra todo, entra el interior de uno, entra el cuerpo, entra la mente, el espíritu, todo, y eso a través de una melodía, a través de una música. Entonces, con la New Age, yo cuando empecé a hacer este tipo de música, me dejé llevar, dejé que fluyera y ver qué pasaba, y eso se producía. Realmente debería haberte preguntado al principio, ¿qué es para ti la música? ¿Cómo sientes la música? Es una pregunta tremenda esta que me haces. La música es todo para mí. Filosofía, matemáticas, religión, arte. Es todo. Es como algo que lo llena todo. Y en una nota, en una vibración, en una cadencia musical, en una estructura sónica, para mí se refleja, es como la voz del universo, la voz de la creación. Qué bonito esto, me ha gustado, la voz del universo. Bueno, y luego, ¿qué pasó con la música New Age, que es tanto, que explosionó, ¿no? Pero te separaste un poco, o te desilusionaste, ¿qué ocurrió? Sí, yo llevaba tiempo haciendo esta música, pero cuando, como todo, cuando eclosionó, como has dicho tú, se volvió algo demasiado ya comercial. Y en el mejor momento en que yo podría haberme beneficiado, después de tantos años de lucha, decidí que debía alejarme de eso. No quería formar parte de algo cuya finalidad no fuese la que comentamos en la primera pregunta. Bueno, a partir de ahí empezaste a crear tu propia música, tus propios sonidos. Bueno, yo me imagino que tus propios sonidos los has creado siempre, ¿no?, desde que comenzaste con la música. Pero entramos ya un poco más en la parte en la que empiezas a crear la biomúsica, músico, embriología, astromúsica. Háblanos un poquito de todo. ¿Metamúsica en realidad es todo esto? Exactamente, tú lo has dicho. Metamúsica, como todo lo que lleve implícito la acepción meta, es el más allá de la música. Ir más allá de solamente me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada. Yo pienso que allí podríamos englobar a todo. La
musicoterapia con la biomúsica, que es una de sus ramas, que busca alinear el cuerpo a través del ritmo cardiovascular, escuchando músicas con compases, como hacían en las antiguas tribus con los tambores, antes de los rituales. Tum, 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 hey, ya, no, no, hey, la, la, tum, tum. Tum, tum, era el ritmo del corazón, ¿verdad? Y luego, pasando por los grandes valses, hemos siempre estructurado eso casi de una manera intuitiva. En la biomúsica busca eso, la musicoembriología es la música para embarazadas, para bebés, donde trabajamos otro tipo de música con sonidos y con instrumentos más maternales como el arpa, la flauta, más que con el piano o la guitarra, que son instrumentos un poco más adultos. Y la astrosonía, o la astromúsica, es un poco la música de las esferas, que también alguna vez nosotros hemos hablado fuera de entrevista, como ahora, sobre lo interesante que sería si uno se introdujera más en el tema este de la astrosonía, de la música de las esferas pitagórica. Astrosonía, música para cada signo astrológico. Oye, ¿cómo suena esto? ¿No? Que, no sé, ¿cómo puedes explicar? ¿Cómo compones música para cada signo astrológico? ¿En qué te basas? En realidad mucho no he compuesto, pero suena un poco raro, suena un poco a veces de esto como un poco esotérico, pero no lo es, porque los pitagóricos trabajaban esto que le llamaron la armonía de las esferas, que era como repetir el sonido primigenio del universo que yace en cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo. Y se trata un poco de hallar la nota correspondiente a cada cuerpo que vibra, desde nosotros mismos hasta un planeta. Y los pitagóricos lo hacían con unos sextantes, que eran unos compases muy grandes, donde ellos trazaban unas estructuras que eran como unas tablas, que lo hacían en la arena, en la playa, en esas vigilias teatrales que tenían, que donde quedaban con los fuegos por la noche. Bueno, era una cosa, supongo, el Mediterráneo, algo muy idílico, imaginarlo, visualizarlo ahora, y antigua Grecia, y realmente yo lo que he buscado es encontrar esa nota y plasmarla, más que componer, hacer sonar esas notas, algunos pequeños acordes, algunas pequeñas cadencias, y buscar la meditación para cada persona, para cada signo, para cada planeta. Suena muy bien, ¿eh? Yo te voy a pedir en algún momento, ya fuera de micrófono, cuando tengas un rato, que me no, que me imagino que los he hecho ya, ¿no? Pero la música para Libra, que es mi signo. Que es un signo, sí, signo muy artístico. Sí, es la nota Fa sostenido. Empezamos con Do, que es Aries, Do sostenido, Tauro, y vamos así hasta que llegamos a tu signo, que es Fa, o Si, que es la última nota, que es la de Piscis. Y esto afecta a nivel planetario. Ahora estamos entrando también en un cambio planetario muy importante, que como hemos visto, hemos cambiado de milenio, hemos cambiado de siglo, hemos cambiado tantas cosas, y estamos en este año 2017, y estos cambios también se manifiestan a un nivel sónico, porque es el universo entero que vibra, aunque nosotros no lo oigamos, como pasa con muchas frecuencias, que un perro sí que se aturde, y a lo mejor de un silbato específico, y nosotros ni nos enteramos. Es un poco eso a lo que me refería, y a lo que los pitagóricos estuvieron investigando, con lo que ellos llamaron la armonía de las esferas. Armonía de las esferas, encuentros en la tercera fase. ¿De alguna forma o compusiste tú la música? ¿Cómo fue? ¿De qué forma interviniste ahí? No, ahí no. El encuentro de la tercera fase fue John Williams, pero sí que trabajé con un productor de Hollywood que era John Liu, que trabajaba con Bruce Lee. Y hice una música hace mucho tiempo para aquello, y tuvo que ver también un poco con eso, porque me inspiré en lo que estaba trabajando en aquel momento. Estaba muy metido en la astrosonía, intentando ver si podía yo engarzar eso de alguna manera, y hice esa música, que era sobre un maestro oriental que despertaba después de estar hibernando en una cueva. Bueno, toda una secuencia visual que tuve que imaginar para yo luego, por la película obviamente no estaba hecha, cuando yo trabajaba la música, y luego plasmar por segundo, porque son claro, una película tiene que ser exactamente en el segundo exacto, y de alguna manera creo que lo logré, no sin cierta dificultad, pero al final lo logré hacerlo. Bueno, aclarado está, yo tenía ahí una duda en relación a la presentación que hicieron ayer, amablemente, tus amigos. Bueno,
Te considero una persona con un sentido del humor extraordinario. Me he reído mucho contigo. Además, recuerdo aquella feria en Biocultura en Barcelona cuando nos reímos todo lo que había que reírse y mucho más. No de la gente, sino con la gente. Fue muy divertido. ¿Te ríes cuando compones? Muchas veces sí, a veces no. A veces estoy componiendo con un estrés muy grande, en momentos de congoja, de angustia, de estas cosas que nos ocurren en la vida. Y curiosamente, con los años me he dado cuenta de que cuando más estrés tenía, más relajante salía la música, quizá porque yo mismo la necesitaba. Y a veces se acercaban personas y me decían, qué bien, qué momentos habrá tenido usted de meditación mientras componía esto. Y yo tenía que explicarle a esa persona que era al revés, que en los peores momentos de estrés y de desastre mío personal, por cualquier circunstancia de la vida que me hubiera tocado vivir, era cuando salía lo más armonioso. Qué cosa más curiosa, ¿no? Como uno trabaja casi homeopáticamente con el efecto opuesto, ¿no? Hasta para componer. Pero sí que me río mucho de mí mismo y de todo este show y circo que llamamos vida y que no deja de ser un teatro donde estamos todos aprendiendo. Caos y el orden y el caos, ¿no? La entropía y la negentropía, ¿no? Exactamente, lo has dicho de una manera mucho más sabia. Bueno, sabia no, que escucha estas palabras y tengo que repetir. Oye, ¿cómo ves el futuro de la música? ¿Qué ves? Veo que todos vamos a poder emitir música, componer música con nuestro propio cuerpo, sin instrumentos, solamente con el pensamiento y con la imaginación, y transmitirnoslo incluso telepáticamente, conciertos en el cosmos, en el universo, viajando por allí. Veo toda esta secuencia y frecuencia galáctica donde todo ser humano va a poder transmitir, componer, desarrollar y compartir música. Se va a acabar el tema del artista, eso de que yo soy artista, yo soy compositor, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy escritor, yo soy Beethoven o Borges, con todos mis respetos a estos dos grandes, pero vamos hacia otro ser humano donde todos vamos a ser todo y el todo. Me imagino que lo que acabas de decir no le va a hacer mucha gracia a los egos de muchos artistas, pero bueno, es respetable. Ni de artistas, ni de escritores, ni de personas que van con el yo por delante, aunque también yo, y valga la redundancia, lo he utilizado y lo sigo utilizando para expresarme, pero la realidad es que somos vehículos, no somos absolutamente nada más que eso, vehículos de energías, de vibraciones, de vida, obviamente, que ni más ni menos, y vehículos de amor, que sería lo principal si lográramos compartir todo esto, transmitirlo y tirar para adelante juntos, pues pienso que este planeta sería otra cosa, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de partículas divinas a nuestros oyentes, siempre les tildamos, por llamarlo así, de partículas divinas. Yo creo que somos partículas universales, ¿no? Que intervenimos como intervenimos. Yo creo que es un poco lo que dices. Exactamente, pero en cada partícula, en cada gota de agua, en cada gota de esperma, en cada gota del universo, se halla todo, se halla el cosmos. Entonces, allí estamos todos. Somos partículas, como tú bien has dicho, y eso implica parte. Todos somos parte del todo. Que yo considero, sino mucha gente, consideramos que la música en sí es terapéutica. ¿Tu música en concreto es más especialmente terapéutica? ¿Cómo consideras tu música? Parte, interesante esta pregunta, parte de la música que hago es terapéutica porque la he pensado para eso. Ya pongo yo mi energía, mi ser y mi trabajo para que sea terapéutica. Y otra son simplemente composiciones, donde yo hago las melodías que pasan por mi cabeza, por mi cuerpo, y ahí sale de todo. Sale música sinfónica, cósmica, pop, canto a veces, étnica. Allí no es nada, es simplemente música. Tengo las dos vertientes, digamos, la terapéutica y biomusical, y la música como Guillermo que soy, como compositor, entre comillas, si es que lo somos, si es que existe esa palabra, como vehículo de notas para crear. En el libro, uno de tus libros, el Sonidos del Universo, recoge tu sentir por la música. ¿Y cuál es tu sentir por la música? ¿Qué mensaje tiene tu música? El mensaje para mí, bueno, el Sonido del Universo lo escribí a los 27, 28 años. Ahora quería hacer una nueva edición. Y ya habiendo hablado con astronautas, con Brian O'Leary para el prólogo y todo esto que ahora nos ha dejado, que ha fallecido. Pero mi sentir es
Es eso, ¿no? Es el sonido ese primigenio, que es el sonido del universo. Curiosamente, el universo en principio es el vacío. No hay sonido en realidad, no hay música. Yo busqué un poco esa contradicción. Pero de hecho, por encima de ese vacío, por encima de esa inmensidad colosal en la cual estamos viviendo, vibrando, viajando, estando, sintiendo, existiendo, que es el cosmos, que es el universo, yo pienso que hay una nota, hay un sonido, y esa gota que decías tú, esa partícula, partícula de Dios, partícula de un ser, partícula de todos. Y para mí la música expresa eso, es una parte ínfima, íntima y a la vez colosal, grandiosa, pero que forma parte de eso que somos, de ese todo en el que estamos, que podría ser un gran cuerpo gigantesco en el cual todos nos hallamos, vivimos, existimos y seguiremos siendo. Uh-huh. Estabas hablando ahora de los astronautas. Estuviste en la NASA, ¿no? ¿De qué formas has participado con los astronautas, con tu música? Casual o causal, pero sí que de alguna manera primero empecé dando conferencias en aeropuertos de España para pilotos, intentando proponer un enfoque de que hubiera canales de música para relajación en los aviones, en los vuelos largos transatlánticos. Esto fue hace muchos años ya, y de allí pasé a Houston, luego estuve en Florida, estuve con los astronautas dando conferencias sobre la armonía de las esferas pitagóricas, trosonía, y finalmente eligieron una pieza mía para el último shuttle, el Endeavour, en el año 2011, donde para mí fue un honor que se eligiera una pieza mía al lado de tanta gente interesante como Imagine, John Lennon, Louis Armstrong, Wonderful World, qué sé yo, había U2, U2 en español, Rolling Stones, Madonna, todos los grandes, y de pronto estar yo mezclado allí con una pieza instrumental que la llevaron al espacio, que en realidad yo pensaba, mi música y la música de todos está en el espacio, porque la Tierra también está en el espacio. Entonces, cuando me felicitaban y me decían, tu música está en el espacio, pues yo también decía, bueno, en realidad todos estamos ya en el espacio, porque la Tierra, no sé, en principio estamos en el cosmos, ¿verdad? Así que, bueno, fue simplemente entrar en una nave, yo me llamo Casenave, y de hecho, pues, de hecho ahí quedó, y espero que a los extraterrestres, si algún día contactan, les guste y me vengan a ver. Me encantaría contactar con ellos también, a ver si logramos arreglar un poco más y mejor este planeta. Te pondré en contacto entonces con nuestro amigo, querido amigo Sixto Paz, que ha participado en el programa, que si no os conocéis sería interesante que os conocierais. Sí, sí, nos conocemos y hemos hecho juntos, he estado con él en el 2010, hemos hecho seminarios hace 30 y pico de años, sí, sí, hemos coincidido con Sixto, hemos hecho una cosa también donde él hablaba, yo estaba con una guitarra al lado, esto fue hace poco en Tarragona, el 2012, perdón, y luego también hemos estado hace mucho tiempo, en los años 80, con Sixto varias veces, sí, sí que nos conocemos. Yo pues no sabía esto, me agrada muchísimo, soy dos personas a quien aprecio bastante, la verdad, a ti te conozco hace más tiempo, a Sixto hace relativamente poco, pero me das una alegría. Bueno, vegetariano, vegano, es una forma de vida el veganismo, el vegetarianismo. Cuéntanos un poco, que ahora mismo parece que está como, cuidado, ¿no? Lo digo con todo el respeto, tengo muchos amigos veganos, además creo que es una opción de alimentarse muy saludable, pero quizá no está un poco de moda. ¿Qué está ocurriendo? Sí, está pasando lo mismo que ocurrió, como hablábamos al principio, Nino, con el tema de la New Age. Desde los 20 años no como productos animales, y he sido vegetariano la mayor parte de mi vida. Luego dejé de comer huevos y empecé a tomar leche de soja, y sin darme cuenta me volví lo que ahora se llama vegano, que antes le llamaban con L, vegetaliano, como si fuésemos orientales que no podemos pronunciar la R. Y los vegetalianos en los años 70 u 80 había ya muchos, incluso el propio doctor Alfonso de Madrid, pionero del naturismo, que llegó a ser médico de Alfonso XIII, con quien he llegado a pasar hasta una Navidad en Madrid, y he llegado a tener amistad a pesar de la diferencia de edad que había entre nosotros, y el doctor Capó en Barcelona. Ha habido vegetalianos, que ahora se les llama veganos, muchísimo antes de que existiera esta palabra, personas que habían decidido no ingerir ningún producto animal. Pienso que no habría que hacer tanto una bandera, el solo hecho de que uno ya esté etiquetando como lo estamos haciendo ahora, cuando ya nos estamos clasificando,
A mí me decían cuando yo era, yo vivía en Nueva York, y me decían, tú eres vegetariano. Y aprendí de un vegetariano allí norteamericano, que Boardman, que él decía, yo no soy vegetariano, simplemente no como animales. No me llaméis nada, decía él. Yo tenía 18 años o 20 años cuando me volqué a esto y copié esto de él, se lo dije, voy a copiar esta frase tuya. Cada vez que me digan si soy vegetariano, diré, no, simplemente no como animales, no sé lo que soy, pero soy una persona, pero tenemos que identificar la palabra, como lo has hecho tú, para hablar tenemos que utilizar la palabra, obviamente. Y para mí esto del veganismo ahora, ya cuando entramos con el ismo, se complica aún más la cosa. Estamos entrando ya en movimientos donde el que no es vegano es prácticamente es un asesino que ha pisado una mosca ahí sin querer. Y yo les decía hace poco que hubo un encuentro en Euskadi, habéis ido en muchos coches y cada trayecto en coche habéis matado como 500 insectos. Entonces también pensar en eso, que nosotros mismos cuando absorbemos el aire nos comemos como 200 o 300 ácaros. Quiere decir que estamos comiendo bichos cósmicos. No sé si existe el veganismo o el vegetarianismo absoluto. Es imposible. En nuestras casas, donde habitamos, estamos matando, pisando la tierra, constantemente respirando. El universo tiene esta dinámica donde hay vida, pero también hay muerte, porque para que haya vida tiene que haber muerte, y para que haya muerte tiene que haber vida. Por lo tanto, no entiendo la defensa del mundo animal, estoy totalmente adscrito a eso, soy antitaurino, obviamente, prefiero que no se maten a los animales, que tratemos de ser lo más sensibles posible. Ahora, que venga una persona y me diga, yo soy vegano y soy superior a ti, no lo voy a consentir a tolerar jamás, aunque yo también haga el mismo régimen o la misma dieta alimenticia que ese señor o señora que me diga eso. Sí, efectivamente, yo creo que debe ser, es una opción, una forma de alimentarse, ¿no? Pero el poner títulos o etiquetas, como siempre hacemos, quizá ahí rayas una línea muy delgada, ¿no? Como bien dices tú, el hecho, si no eres vegano eres una especie de asesino, o si no eres tal, yo creo que el límite, la tolerancia y el respeto, ¿no? Por supuesto, cuando se trata de, yo si me pronuncio, claramente, como bien dices tú, cuando se trata de divertimentos a costa de los animales, como puede ser los toros o las cazas, pues ahí son otros terrenos, ¿no? Exactamente, Nino. Y además, que bueno, en definitiva todos venimos de un espermatozoide que empujó y entró a los codazos, prácticamente un asesino que ha estado liquidando a todos los demás espermatozoides, para así que casi que somos hijos de un asesino. Entonces tenemos este tema ahí dentro, la violencia. Yo me considero violento, pero con B de Barcelona. Entonces soy bio y soy lento. Entonces, si pudiéramos pasar de ser violentos con V a ser violentos con B, sería quizá un primer buen paso, camino, para no renegar de esa parte agresiva y violenta que tiene todo bicho viviente. Porque, claro, en el tema del veganismo, claro, hay gatos, hay cerdos, de todos los animales tenemos toda la estructura del universo, hasta un agujero negro, hasta un Big Bang es violencia, nacer es violencia. Quiere decir que todo eso está implícito. Entonces no vayamos de grandes, no seamos la Madre Teresa cuando no lo somos. Vamos a ir terminando ya, pero sí, por supuesto, no podemos dejar de hablar de tu último libro editado por Mandala Ediciones, precisamente Hazte Vegano al Instante. Háblanos un poquito de él. Es un libro que lo hablé con Fernando Cabal, también el editor de Mandala, porque yo no sé cocinar, soy tremendamente negado para la cocina, pero siempre lo intento, y entonces la idea era cómo un músico negado puede lograr estas recetas, algunas suyas, otras de amigos o de amigas, y bueno, si él pudo lograr esto, quiere decir que todos podemos hacerlo. Se trata de buscar una dieta un poco más sensible. He puesto lo vegano porque es realmente lo que yo estoy llevando a cabo ahora, y al instante, porque se puede hacer al instante. Podemos dejar de comer productos de origen animal o cadavéricos y pasar a esto sin ningún tipo de fanatismo, sin renunciar si no queremos a nada, y sin criticar al que nosotros a lo mejor hace 4 días estábamos comiendo también lo que ahora estamos criticando. Por lo tanto, ese libro, Vegan Chef, que editó Mandala Ediciones, pretende eso, una dieta fácil, nada de grandes platos, ni de grandes fotos, ni de grandes chefs, eso ya hay muchísimo por internet y gente fabulosa cocinando. La idea era esta, simple, sencillo,
sin dar mucho la lata, sin predicar, y que todos podamos acercarnos a una dieta más sana y a un equilibrio que nos permita estar mejor en nuestro cuerpo y ser menos agresivos con otros seres que no necesariamente tienen por qué formar parte de nuestra dieta. Pues sirva este libro para el espacio que tenemos normalmente en el programa. Cada semana un mágico libro, cada semana presentamos un libro, pues esta semana le hemos dado el turno, lo cual te agradecemos, con el libro Hazte Vegano al Instante de Mandala Ediciones, que ya sabéis que podéis adquirir a través de nuestro correo electrónico magicavidrm@gmail.com. Por cierto, una pregunta, ¿no? El origen, el que fueras, el que te dirigieras hacia una alimentación vegetariana, vamos a quitar el título, ¿no?, o vegana, ¿tiene algo que ver con tu origen de Montsegur, en Francia? No exactamente, porque en aquel momento yo no conocía muy bien la historia del sur de Francia, aunque mi familia paterna viene de allí y terminé viviendo allí, estoy viviendo allí, en el país de los cátaros, donde hay toda esta mitad leyenda, mitad historia de esta civilización y cultura donde practicaban el vegetarianismo. Y eran místicos, hacían votos algunos de castidad, de pobreza, vinculados a los primeros aspectos crísticos, con algunas leyendas de supuestamente si allí estuvo Jesús o si su mujer fue María Magdalena, si ellos eran descendientes de una estirpe que tenía que ver con la unión supuesta. Y bueno, en fin, todo esto para mí formó parte de un enfoque histórico. Me interesa muchísimo, puede ser hasta un enfoque turístico, y estoy viviendo allí, en esta zona del sur de Francia, componiendo, escribiendo y bajando todo lo que puedo a España. Vivo muy cerca de la frontera y me parece realmente muy interesante. Es un sitio que recomiendo que se visite: Montsegur, el país cátaro, Rennes-le-Château. Todos estos lugares son interesantísimos para visitar, aunque sea a un nivel puramente turístico. Yo de hecho he estado allí, ya te he dicho fuera de micrófono, insisto fuera de micrófono, que a veces lo repito mucho, pero he estado allí y quiero volver, sabiendo que estás allí ahora de nuevo, pues seguramente volveré, porque estoy completamente de acuerdo que merece muchísimo la pena, solamente a título turístico, pero además con otras excepciones, ¿no? Una pregunta también, de toda la música que has hecho, ¿alguna en concreto? Yo sé que esto es como lo de los hijos, ¿no? Cuando le preguntas a alguien por sus libros, ¿qué libros? De toda la música que has hecho, ¿hay alguna en concreto que dirías, pues mira, esta? Sí, es difícil, como dices tú, porque son todos hijos, ¿no? Pero sí que hay, yo sé que hay dos o tres, he hecho muchos álbumes o discos, o como se llamen ahora, muchas obras musicales, pero hay dos o tres que yo sé que han salido mejor. Lo sé y eso estoy convencido. Una se llama Aquí, tiene que ver con nuestra ubicación en el cosmos. Otra se llama Ser y tiene que ver también con ser, obviamente, como lo dice el título. También Meadows of Englewood, las praderas de Englewood, con mi amigo Anthony Phillips, que fue uno de los fundadores del grupo Genesis. Y después, bueno, esas son las tres, discos donde yo me siento más realizado como músico, como autor, como intérprete, como productor, porque también soy productor musical. Bueno, y después he hecho otras cosas que también, en fin, las considero interesantes, algunas más, otras menos, pero hay tres o cuatro títulos, entre esos mencioné tres, donde yo me siento más, como más realizado. Esa es la idea. Pues muchísimas gracias por atendernos, Guillermo. Recuérdanos, por favor, tu página web o tu contacto. Muchas gracias, Dino. Mi página web, para quienes queráis contactar conmigo, es guillermocazenave.com. Mi apellido se escribe con Z y V, Cazenave. Y allí estoy, a vuestra disposición, y por supuesto a través vuestro también, para contactar, y gracias por permitirme este espacio, Nino, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Además, por cierto, tienes en tu web también muchos CDs en oferta o promoción. Sí, yo hago música ahora para regalación. Antes era para relajación, ahora para regalación. Quiero regalar mi música, compartirla, y sí, puedo permitírmelo ahora y lo estoy haciendo. Pues perfecto, me encanta además que termines así, con el humor que insisto, te caracteriza, y agradezco mucho. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo y mágica vida, esperamos tenerte en otra ocasión con nosotros. Encantado, muchas gracias a ti, Nino, y mágica vida para todos, chao. Hasta pronto, Mágica Vida Radio.
Mágica Vida, el programa que te escucha en Internet.